Arrodíllese. Se va a caer. Arrodíllese. Ay, no, marica, está muy arrodillando, toca más alto. Ensaye. Sí, perfecto. Aquí fue. Ay, no. Amor, ensaye. No, ensaye contra la almohada. Ay, a ver, vea, es un ensaye. Listo, yo creo que estamos listos. Ay, no, qué susto. Me cago una cola. No, la idea es que se mueva bastante pelo. Que me agarren el... Ay, no, pasito. No le vas a sacar mucho los pelos de cabeza. Ni a mí, pues, no, normal. Espera. Yo tampoco me voy a morir arrodillado, ya ves. Qué hijo de puta. Tampoco. Ay, yo lo voy a ver, usted quejando. Y usted quiere que yo la cogí. ¿Quién ladra más en las mañanas? ¡Amor! ¿Quién ladra más? ¿Quién es más envidiosa? No. Sí. Ah, no, Elvira. ¿Quién es más dependiente? Esta ni siquiera... Latinoamérica, aquí está tu hijo, mi amor, en medio de una actividad familiar de cuarentena. Igual de TikTok por ahí, y como tal, nos dio un poco de envidia. Todos estamos re enguayabados del video de ayer. O sea, hay que hacer con nosotros lo que da la gana. Ah, eso es plan familiar para... ¿Cómo se dice? Como para que sí. Además, la verdad es la siguiente. No nos hemos bañado, ninguno. No nos hemos cambiado la ropa, ninguno. Y después de esto, ahí sí nos podemos bañar con más motivación. Entonces la idea es que llenamos esto de harinita. ¡Ya! No, porque eso como tal se va quedando en la cara de cada uno. ¡Ya! Y vamos a hacer unas preguntitas. Y a medida... ¡Ay, no! Me como eso. Y a medida que van pasando las preguntitas, con toda la honestidad y si no pone resistencia, se van a dejar hundir del otro. El que ponga resistencia... Cachetada, porque ya vi que se está poniendo resistencia. Cachetada con la mano untada de harina. Esa es una nueva ley que me acabo de inventar. Ay, no, tengo mucha pereza. Pero es que, espere, apenas nos caigan los ojos. Ah, es que tiene que cerrar los ojos. No, yo ya tengo muchos. Dágale, pues. Pero, pasito. Espere, espere. Corremos eso. ¿Cómo mirarnos aquí? No, con. ¡Oh! Aquí hay unos animales bastante grandes, no sé, un palo. Ese era un pez de lagarto. No, eso me va mega picar. No, no, ya. De esos que matan caballos. No. Amor, esos zancudos, esos gigantes que caminan. O sea, el coronavirus. Sí, que no hacen nada. Bueno, hágale pues. No, ¿qué quieres? Hágale pues. Hágale pues. ¡Ay, no! Le va a ir. Ya, bueno, ya. Hágale. ¿Quién es el más desordenado? No. ¿Quién es el que más come? ¿Quién duerme más? De Manuel. ¿Quién es el más enojón? ¿Quién es el más feliz? ¿Quién está más loco? ¿Quién derrocha más? ¿Quién es más zorra? ¿Quién hace más popó? ¿Cómo mide la ayuda? Diga pues. Espere. Atención. ¿Quién es el más enojón? ¿Quién es el más feliz? ¿Quién está más loco? ¿Quién derrocha más? ¿Quién es más zorra? ¿Quién hace más popó? ¿Quién cocina más? ¿Quién juzga más? ¿Quién grita más? ¿Quién se pone más las cosas de los otros? ¿Quién es más regañón? ¿Quién se levanta más temprano? ¿Quién es más bipolar? ¿Quién bebe más? ¿Quién es más sentimental? Espere. ¿Quién es más? Espere.
verdad que vos no te has visto, marica. Estás todo cubierto de blanco. Mira, ya no era solo la cara. Yo tengo todo el pelo también blanco, ¿cierto? Como hay. Estoy riendo demasiado. Ya nos ha ido. Ay, no me reconozco. Nos va ahí. Ay, oye. Échale más harina. Sí. ¿Quién se levanta más temprano? Espere, devuelva lo que se ¿quién es más bipolar? ¿Quién bebe más? Hasta ahí. ¿Quién es más sentimental? Cosas de los otros. ¿Quién es más regañón? ¿Quién se levanta más temprano? Ya. ¿Quién es más bipolar? Ya. ¿Quién bebe más? Ya, sí. ¿Quién es más sentimental? Tírelo. ¿Quién es más rumbero? ¿Quién es más llorón? ¿Quién es más cariñoso? ¿Quién es más probable que tenga un sugar daddy? ¿Quién se tira más pedos? ¿Quién es más probable que vuelva con su ex? Me fue como... Yo no puedo creer que yo haya aceptado eso. Yo tampoco. Latinoamérica. ¿Pero por qué? No, yo tampoco. Aquí está lo que queda de tus hijos. Tengo... No puedo respirar. Ahora sí. O sea, es que esto lo llevamos al extremo. Yo no... El TikTok era suavecito, lindo. ¡Qué asco! Alguien babió. Yo. Todo. Bueno, nos despedimos por esta vez. Vamos a ver cómo tal ahora sí a bañarnos, a quitarnos el guayabo y la harina como tal, mi amor. Comparta, suscríbase y déjeme en la caja de comentarios qué le pareció y más ideitas para esta cuarentena que está como divertida y como sucia por lo que veo. Yo no sé, yo no sé.